En una actividad de alabanza al Señor, la renovación carismática católica se hace presente en esta bellísima ciudad. Así que los invitamos a alabar al Señor y a rendir homenaje al Señor, rendirle tributo al Señor y a doblar las rodillas en la arenita cantándole al Señor.
De Los Ángeles, un saludo cordial para todos ustedes. Bendecido. Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática. Venimos desde la novena región, la comuna de Angol, felices, contentos, para alabar a nuestro Padre Dios. Junto con mis hermanas, llegamos acá 14 personas de nuestra comuna de Angol, representando también a la diócesis de Temuco. Buenas tardes, gente de Angol y de varias partes. Estamos en el Quique o comuna de Quique. Estamos aquí alabando a Dios y por el grupo de oración Padre Hugo, y estamos en el Encuentro Nacional de Quique. Y bueno, le invito a participar a estos gran hermosos, creo que no se vivirá siempre, pero igual le invito. Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí con el tío Elías. El tío Elías me está diciendo que dé un diálogo. Estamos muy bien. Estamos contentos, felices de alabar a Cristo y ir en procesión con Cristo Rey y la Virgencita. La Renovación Carismática Católica de Chile está más viva que nunca. ¡Saludos a todos! Ahí, dile, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive.
Buenas tardes, hermano. Emocionante, emocionante este encuentro. Estamos por la playa Cabancha. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece esta procesión? Bonita, muy bonita. Buenas tardes. La marcha por Jesús con María. Y bueno, qué bonito, estas ceremonias son bonitas, menos aquí en la región, que tenemos harta fe en la Virgen, en Dios, en Cristo, así que muy bonito lo que están haciendo. Nosotros venimos acompañando un poquitito allá y nos gustó la procesión, bonito, que les siga yendo muy bien y que lleguen al destino que tienen programado. Tenemos música, ahora tenemos música en la playa, así que pueden partir para allá. Ya. Ahí en la playa Cabancha tenemos un gran escenario para que usted pueda degustártela, gracias de Dios. Listo, muy agradecido. Seguimos nuestro camino para allá y allá lo encontraremos. Ahí lo encontramos. Que le vaya bien, Dios lo bendiga, cuídense. Juanito, ven, venga. Venga. Pero digan algo a la cámara. Estamos felices. Ya, Juanito, venga. Ya, Juanito, anda. Maravilloso que nos ha recibido hermoso. Ahí, al lado de él. Vamos, hermano, estamos felices. Estamos felices viviendo todo el amor de Cristo. Eso. Nos ha renovado. Renovado. Nos ha aumentado la abrazos para Chile. Y el amor. Y que nos ha recibido maravillosamente bien. Gracias, hermano. A ver, hermano, ¿qué le parece este encuentro, este cuarto encuentro en Iquique de la Renovación Carismática Católica? Me parece maravilloso, hermano. Es una sensación inmensa de la presencia del Señor con tanta gente. Una cantidad enorme de gente que llenamos un gran gimnasio, un gran coliseo deportivo. Y hoy día estamos saliendo a la calle, estamos evangelizando. Estamos llevando la palabra del Señor a la calle aquí en Iquique, cerca de la costa, cerca de la playa. Hermanos, es maravilloso todo esto que se está viviendo en este momento. Quizás el Señor me tenga lleno y en este momento, la verdad, hermanos, que me faltan las palabras, me falta el aliento, me falta mucho para tener la tranquilidad. De seguir alabando al Señor. Muchas gracias, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Igualmente, seguir caminando. Igualmente, hermano. Ya. Con el Señor. Okay. A ver, aquí tenemos a una hermanita, Anita Teresa. A ver, cuéntenos. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta, estoy bendecida por el Señor con esta fiesta en el Espíritu maravillosa, que realmente me imaginé que podría ser tan hermosa, pero fue mayor de lo que yo pensaba, así que eternamente agradecida a mi Señor de haber participado acá. Con todos mis hermanos hubo mucha manifestación hermosa del Espíritu Santo y fue todo una bendición. Estoy feliz de haber participado acá. Muchas gracias. Ya, chao, Elia. Gracias, chao. ¿Qué te parece esta procesión? Está muy bonito. Alegre en la tarde con esta música, además religiosa, que da cuenta de la fe de la gente del norte de Chile, lo cual lo hace muy bonito también. ¿Y para ti, hijo de Dios? No, sí, súper bueno para uno que anda vacacionando, que no es de acá. Es rico ver estas manifestaciones. ¿De qué parte eres? De Santiago. ¿De Santiago? Sí. Allá puedes asistir a los grupos de oración carismático. para que te encuentres con este Dios vivo y verdadero. Este Dios que te ama y que está muy cerca tuyo. Por eso estás aquí. Esto no es coincidencia, es diocidencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que te bendice, el que enriquece tu espíritu, enriquece tu mente, enriquece tu cuerpo, enriquece todo lo que tienes. Porque es Dios vivo. Aquí tenemos a nuestra madre María y a nuestro Señor Jesús.
parece una expresión de fe, de compromiso, de comunión con la Iglesia, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo. Una muestra de que todo lo que está pasando no ha golpeado tan fuertemente a la Iglesia. Se mantiene viva a través de este laicado que manifiesta su fe. ¿Qué te parece? Maravilloso. Creo que si alguien en un momento pensó que la Iglesia Católica estaba muerta, aquí tenemos la prueba de que la Iglesia Católica está más viva que nunca, y es porque Jesucristo, nuestro amado Señor, está vivo. Así que viva nuestra Iglesia Católica. Amén. Amén. Y Jorge, hola. Palabras. Hola, hola. Ha sido, bueno, el comienzo de todo esto maravilloso, ¿verdad? Nos hemos encontrado con Jesús en cada momento, así que estoy completamente contento, maravilloso. Y que viva nuestra Iglesia, que viva nuestra Iglesia Católica chilena, y que viva Chile, que viva su pueblo, que vivan los obispos, los sacerdotes, que viva el Papa, todos. Gracias. Que viva la renovación carismática católica. Te puedo preguntar, ¿qué te parece esta procesión? ¿Está bonito? Cuéntame. Primera vez que veo que pasa por acá, sí, soy católico. Vamos a tener una gran fiesta aquí, para que te integres. Ya, muchas gracias. Iglesia, ¿qué te vio hacer la confirmación? Esta es la Iglesia Católica, esta es la Iglesia de todos nosotros. Esta es la Iglesia que fundó Jesús en Pedro. Esta es tu Iglesia y hoy la celebramos. Hoy celebramos a Jesús, al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Jesús que viene. Mira qué linda imagen, mira qué linda portada tenemos hoy día en Cabancha, querida Valentina. Hemos invadido la playa, pero les aseguro que nada malo, solo lleno de amor, lleno de música, de alabanza. Así que a los hermanos que van llegando, los invitamos a que se puedan acercar. Bailar, verlos cantar, ¿no es cierto, Pablo? Sí, a ver, vemos un fuerte grito, un aplauso por el Señor. Paraíso, Villa Alemán, Villa Alemán. Casa Blanca la lleva. Oye, pero si nos vamos un poquito más para la cordillera, ¿sí? Vemos San Felipe. Eso, vemos San Felipe. Los Andes, Santiago. ¿Dónde está Santiago? A ver. Rancagua. Oye, ve, vamos lento. ¿Dónde está Santiago? Venido a todos lados, Melipilla, Las Condes. No, lo escuché mucho, por eso bueno, no sé. Pasémoslo, hermanos, por favor. Para acá, vamos. Oye, Pablo, sí. ¿Conoces una palabra que empieza con L? Sube al barco que el Señor te está llamando.
vayan a vos con fervor, Espíritu Santo. Ven a mí, ven a mí. Quiero sentir el fuego sobre mí. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Quiero sentir el fuego sobre mí. Cuando alabo a mi Señor, cuando alabo a mi Señor, mi espíritu se activa y alabo con fervor, Espíritu Santo. Si tú crees en Dios, date una vuelta si tú crees en Dios, alza la mano si tú crees en Dios, alza la mano, date una vuelta, alza la mano si tú crees en Dios. Yo la amo con el corazón.
aplauso a Redención antes de eso. Y un aplauso también más fuerte a Jesús vivo, a Jesús de nuestra iglesia. Vamos a gritar aquí en Iquique que tenemos un Dios vivo, alegre, feliz, porque Dios está vivo. Que comience la gran fiesta acá en Cabancha. La Renovación Carismática Católica celebra a Dios
que está vivo. ¡Vamos! Antes de comenzar, queremos ofrecer este momento por los hermanos de Venezuela que nos han estado contactando, de que saben que estamos reunidos para que podamos orar por ellos con esto. Ahí hay hermanos venezolanos, ¿no es cierto? Entonces, que podamos orar por ellos con esta alabanza junto a la banda. Así que, ¿están listos? ¿Van a estar listos? Sí. Pónganse de pie ya. Sí. ¿Estamos de pie? Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, gloria al Señor, desde la ciudad de Copiapó, la diócesis de Copiapó, la nueva Jericó, quiero compartir con ustedes toda la alegría que sentimos de amar al Dios viviente y de celebrar esta noche el cumpleaños de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Y que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Y dice que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno. Y si me cantas, qué cosas, y si me cantas, qué cosas, y si me cantas, qué cosas, y si me cantas, y si me aplaudes, y si me aplaudes, te gozas, y si me aplaudes, te gozas, y si me aplaudes, y si me saltas, a saltar, y si me saltas, y si me saltas, por un abrazo, por un abrazo, por un abrazo. Del corazón.
Jesús, sea fuerte, que se escuche. Que se escuche, Antonio. ¿Quién es el rey? ¡Jesús! ¿Quién es el rey? ¡Jesús! ¿Quién es el rey de Israel? Me voy sanando, el espíritu me está tocando.
tocando, y yo me voy sanando. Amén. Thank you.
una razón muy simple por la cual debemos sentirnos especiales esta noche representando a todo nuestro país desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y es que nuestro nombre está escrito en la palma del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Lo dice el Señor en su palabra. Isaías 49, versículo 15. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Es más, tengo escrito tu nombre en la palma de mi mano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Thank you.
Bendiciones. Muchas gracias, hermano. Para Dios, hermano Jericó.